Egunon, buenos días. Gaur, gure lehenengo hitzak, palestinar herriari, elkartasun osoa adierazteko izatea nahi dugu. Palestinako herritarra jasaten ari diren sarraski eta eraso bidegaben aurrean, gure babes eta sostengu osoa helarazteko. Zuekin gaude, eta zuekin dago Euskal Herria. Palestinan gertatzen ari dena, estelako gerra bat, genozidio bat baizik. Palestinako biztanleria zibilaren aurkako gerra krimenak egiten ari da Israel, nazioarteko komunitatearen konplizitatearekin. Lo que está ocurriendo en Palestina, señorías, no es una guerra, es un genocidio. Lo que Israel está haciendo contra Palestina son crímenes de guerra contra la población civil. El sufrimiento al que se está condenando al pueblo palestino, el castigo colectivo al que se somete al pueblo palestino, con la permisividad, cuando no complicidad, de parte de la comunidad internacional, debe parar ya. Señor Sánchez, le pedimos que actúe. Le pedimos que, ostentando usted la presidencia de la Unión Europea, utilice toda la capacidad diplomática, política y económica para frenar este genocidio. No basta con hacer llamamientos al respeto humanitario a quien se sabe impune. Por eso le exigimos contundencia por parte de este Gobierno para denunciar sin matices el genocidio contra el pueblo palestino. Contundencia para exigir a Israel un alto el fuego y reclamar de una vez el fin de la ocupación ilegal que desde hace décadas mantiene contra Palestina. La vuelta al status quo es imposible. Ha dicho usted, dijo ayer usted, que trabajará por el reconocimiento de Palestina, del Estado palestino. No deje pasar un día más, señor Sánchez. Reconozca el Estado palestino y promueva ese reconocimiento en el seno de la Unión Europea, porque solo bajo esas premisas se podrán poner los cimientos para lograr una paz duradera que el pueblo palestino ansía y merece. Actúe, señor Sánchez. Eta gaur ere, azaroaren 20aren bezperetan, kongresu honetatik ezin ditugu ahaztu Josu eta Santi, biak ala biak faxistek erailak. Egunotan kaletan ikusten ari garen faxisten arbasoek erailak. Hil egin zituzten, bai, baina haien memoria gure herriaren memoria da. Larun batean, Bilbon erakutsiko dugun Euskal Herria antifaxistaren memoria. Beti egin dugun bezala, Euskal Herritarrok oraingoan ere kaleak beteko ditugu antifaxismoz. Oraingoan ere kaleak beteko ditugu, oraingoan ere memoriaz eta askatasun gozez, bere buruaz arro dagoen nazio solidarioa garela aldarrikatzeko. Santi, Josu, gogoan zaituztegu. Señorías, señor Sánchez, traslado hoy a esta Cámara la que ha sido una posición política que hemos mantenido desde el mismo inicio de la campaña electoral y que tuvimos ocasión de trasladarle a usted. Euskal Herria Bildu votará hoy a favor de su investidura y lo haremos fundamentalmente por una cuestión de principio: cumplir el mandato que el pueblo vasco transmitió con su voto el 23 de julio. La voluntad democrática expresada por la sociedad vasca no dejó lugar a la especulación. Por encima del voto a una determinada sigla, la ciudadanía vasca nos trasladó un mandato democrático claro por encima de cualquier otro: frenar el acceso de las extremas derechas al gobierno del Estado. La voluntad colectiva de nuestro país decidió frenar a las extremas derechas y cumplimos así con la palabra dada, sin juegos, sin especulaciones, sin amagos ni advertencias. Cumplimos con nuestro pueblo y con su mandato popular. Sarritan esan dugu balio eta printzipio sendoak dituen indar politikoa garela gu. Geroz eta Euskal Herritar gehiagoren balio eta printzipioekin bat egiten duena. Eta printzipio nagusietako bat, zalantzari gabe, antifaxismoa da. Horregatik, gaur berriro itxiko diogu atea bloke erreakzionariari. Printzipio antifaxista horren truke ez dugu ordainik eskatzen. Ez da zalantzarik ere. Esan dudan bezala, Espainiako eskuin muturra geldiaraztea Euskal Herritarren aldarrikapen nagusietako bada
eta errespetatu egingo dugu determinanteak garen erakunde guztietan, salbu espenik gabe. Y la segunda reflexión que quiero compartir hoy aquí es que somos los independentistas y soberanistas quienes impedimos hoy que el bloque reaccionario llegue al poder. Que nadie lo olvide, porque no hay gobierno de progreso en este Estado sin la concurrencia de las fuerzas soberanistas de Euskal Herria, Cataluña y Galicia. No hay gobierno progresista posible sin la asunción de la realidad plurinacional del bloque que puede sostener la investidura y la legislatura. Nuestro único interés es avanzar en los derechos nacionales de nuestro pueblo y mejorar la vida de la ciudadanía, compartiendo además esas mejoras con las clases populares y trabajadoras del Estado desde un principio claro, clarísimo, de solidaridad de clase, y frenar a la ultraderecha y mantener abierta la ventana de oportunidad para el avance social y plurinacional es la única opción para tratar de conseguirlo. Mantener abierta la ventana de oportunidad para alcanzar buenos acuerdos que sigan mejorando nuestro autogobierno, nuestros derechos sociales y la paz y la convivencia en nuestro país. Acuerdos que sin duda llegarán y se darán. Asko que ez dute sinetxiko ez da ulertuko ere hau, baina Euskal Herria Bildun koherentzia, gardentasun eta konpromiso ariketa gisa ulertzen dugu politika. Euskal Herria Bildun uste dugu garrantzitsua dela ziurgabetasun garaiotan ziurtasunak eskaintzea herritarrei. Politika mesfidantzaz ikusten den garaiotan, politika egiteko beste modu bat badagoela erakustea dagokigu guri. Herritarren hitza eta borondatea entzuten, errespetatzen eta aintzat hartzen duen politikan sinisten dugu. Beti ere, gurea bezalako proiektu independentista, ezkertiar eta herrikoi baten balioak eta printzipioak mantenduz. Geroz eta euskal herritar gehiagorekin konektatzen den proiektua da gurea. Konfidantza, koherentzia eta irtenbide errealak bermatzen dituelako. Proiektu eta proposamen faltaren aurrean, politika erabilgarria ordezkatzen dugu. Hori da, politika konbentzionaletik urrun, Euskal Herria Bildu gure herriko indar municipalista nagusia izatera, eraman duen filosofia politikoa. Pero, señor Sánchez, con la misma convicción que hoy damos este paso para posibilitar su gobierno, le decimos que ahora es usted el que debe mostrar la misma coherencia para abordar los retos que esta legislatura presenta. Y con la misma convicción que decimos que actuaremos siempre con responsabilidad, le decimos que también actuaremos con la máxima ambición y con la máxima exigencia. Y con la misma convicción que le decimos que podrá contar con nosotros para conquistar derechos y libertades, le decimos que no lo hará, que no contará con nosotros para retroceder en ellos. Que hoy le apoyemos no significa que nos debamos a su gobierno. Hoy no le concedemos un cheque en blanco. Hoy, con nuestros 6 votos, Euskal Herria Bildu les brinda una oportunidad. Les hace una invitación, les interpela en términos de compromiso histórico. Hoy aquí, fuerzas políticas muy diversas, muy distintas, vamos a conformar un bloque de investidura que debe significarse en un bloque histórico antiautoritario, plurinacional y de carácter progresista. Un bloque histórico que debe abordar los retos que supone la apertura de un debate sereno, ambicioso y profundo que aborde la plurinacionalidad y el modelo territorial del Estado desde el reconocimiento efectivo de las diferentes realidades e identidades nacionales que lo conforman. Debe abordar y profundizar en la necesaria transformación social y económica en favor de la mayoría y continuar consolidando el tiempo de paz y convivencia que se ha abierto en nuestro pueblo. Señorías, hace poco más de un año, durante el debate del Estado de la Nación, dije desde esta misma tribuna que éramos más de 70 diputados y diputadas quienes reconocíamos el carácter plurinacional del Estado y apostábamos por encontrar soluciones políticas y democráticas para resolver el conflicto político que el Estado mantiene con naciones como Euskal Herria. Hoy tenemos la tarea histórica de sumar
178 diputados y diputadas para hacerlo realidad. La oportunidad de encauzar y solucionar la gran asignatura pendiente de este Estado, abordar y aceptar su naturaleza plurinacional. Erronka hori Euskal Herritar gisa ere badagokigu. Bidea gure herrian hasi beharko dugu, Euskal Gizartearen gehiengoaren borondatea eta adostasuna islatzen duten akordioekin. Hori izango da guk Euskal Herritarrok eta haien ordezkari politiko eta sozialek herri mailako eztabaida bat ekiteko eta akordio zabal bat lortzeko daukagun erronka nagusia. Ziur gaude, gainera, gurea ez bezalako sentimentu eta proiektu nazional batetik estatuko herrietako milioika langilek ere bat egingo dutela. Konpromiso demokratiko batetik konponbideen aldeko ahalegin horretan. Hori da, guztiok batera, elkarlanean egin beharko dugun ariketa pedagogikoa. Norbere iritzi eta proiektuetatik abiatuta, elkarren aitortzan eta errespetuan oinarrituta. Señorías, durante décadas, y aún hoy, el principal argumento para impedirnos ejercer nuestro derecho a decidir es la ruptura de España. Una idea por la que, si los vascos, los catalanes, las catalanas, los gallegos, las gallegas, votáramos sobre qué queremos ser, sobre cómo queremos construir y organizar nuestro futuro, España desaparecería. Ese es el gran mantra. Y no deja de resultar sorprendente que un Estado, con todos sus instrumentos y sus capacidades, una gran democracia, como ustedes describen España, sea realmente tan débil como para no poder abordar y asumir lo que quiere parte de la ciudadanía que en ella convive sin colapsar, sin desaparecer. Porque qué grandeza es la de un Estado que no puede siquiera gestionar las diferencias que en ese mismo Estado existen. ¿Qué fortaleza tiene un Estado que no es capaz de habilitar ninguna otra fórmula que no sea la de la imposición? ¿Qué solidez tiene un Estado que no es capaz de respetar en vez de imponer? Esa es la actitud que debe cambiar. Cerrar la fase de la imposición para abrir la fase del respeto a las diversas naciones del Estado y los deseos de sus sociedades. A esa pedagogía me refiero, a la pedagogía democrática y la construcción de nuevos consensos sociales basados en valores solidarios y respetuosos con la diversidad plurinacional. Miren, la sociedad ha avanzado muchísimo en valores como la tolerancia, la diversidad y el respeto. Hoy esos valores son compartidos por la mayoría de la ciudadanía y son reconocidos como imprescindibles para considerarse un Estado abierto y tolerante en términos democráticos. Por eso estamos seguras de que también es posible iniciar un proceso similar sobre la cuestión territorial y nacional. Este es el reto al que les queremos invitar: abrir una nueva fase histórica hacia un modelo de democracia avanzada que reconozca y respete todos los sentimientos y aspiraciones nacionales. Un objetivo que, repito, redundará en beneficio de todos y todas, de todos y cada uno de los ciudadanos de este Estado y sus pueblos. Esta debe ser, por tanto, la legislatura de la plurinacionalidad. La legislatura para abrir nuevos caminos que otros Estados como Reino Unido o naciones como Escocia ya están recorriendo, el de la democracia. Sin prisas, sin ansiedades, con visión y con paciencia estratégica, sí. Lurralde auzia ireki eta nazio anistasunaren eztabaida erdigunean jarriko duen legealdia izango da, gaurtik aurrera martxan jarriko duguna. Aurrean dugun erronka kolosala da, eta erronka horren parekoa izango da gure konpromiso eta erantzunkizuna. Jakin badakigu eztabaida delikatua eta konplexua dela, eta horregatik ekin beharko diogu. Tentuz, zuhurtziaz eta arduraz. Euskal Herria Bildu es una fuerza política abertzale, independentista y de izquierdas que tiene como aspiración la construcción de la República Vasca. Porque estamos convencidas de que será la mejor fórmula para hacer avanzar la sociedad vasca hacia una sociedad más justa, más libre, igualitaria y democrática. Pero nuestra condición nacional
no se construye contra nadie, sino a favor de la mayoría social y trabajadora de nuestro país, porque no deseamos ser más que nadie, pero tampoco menos. Es por ello que para nosotros el debate sobre la plurinacionalidad es un debate profundamente respetuoso con todos los sentimientos nacionales. Es un debate que busca el respeto y el acuerdo. Un debate a favor, señorías, no en contra. Como he dicho antes, la mal llamada transición se construyó sobre la negación de diferentes naciones, pero también sobre el privilegio social. Privilegios, obviamente, para las élites económicas, financieras y empresariales que aún hoy se mantienen. Cambiar ese paradigma también será nuestra prioridad durante esta legislatura, dando continuidad a todo el trabajo desarrollado en la legislatura anterior para mejorar la vida de la ciudadanía vasca, haciendo extensivas todas esas mejoras también a las clases populares y trabajadoras del Estado. Señor Sánchez, dijo ayer usted que a partir de hoy constituirá un nuevo gobierno progresista para una legislatura progresista. Dice usted que las recetas neoliberales han fracasado. Bien, esperamos que no sean solo palabras, porque esta vez no bastará con tomar ciertas medidas coyunturales y superficiales que no transformen la realidad de la desigualdad social y el neoliberalismo económico, esa realidad que usted ha definido como fracasada. Esta vez no vale con señalar lo malo que ha hecho la derecha y decir que ustedes harán cosas diferentes. Deben demostrarlo. Debe notarse una apuesta clara por reequilibrar la balanza en favor de los trabajadores y en detrimento de los privilegios de las élites. ¿Sí? En detrimento de las élites. Usted debe gobernar para las clases populares, y trabajadoras, que son quienes les han votado. Usted debe gobernar pensando en el bienestar de la mayoría trabajadora frente a las grandes empresas y poderes económicos. Y me refiero, claro está, a la banca, a las multinacionales, a las eléctricas, a las grandes constructoras, a los fondos buitre o a la minoría millonaria que siguen fiscalizando cuando no dirigiendo este Estado por la puerta de atrás. Todos ellos no pueden volver a condicionar la acción de este Gobierno ni de esta Cámara. Sistema bidegabe eta injustu batetik justizia sozial eta ekonomikoan oinarritutako eredu baterantz igarotzeko unea da ere. Ez bakarrik langileen gehiengoari hamarkadetan kendu zaizkien eskubide eta askatasun guztiak itzultzeko, baita nazio guztietako herritarren bizi baldintzak eta duintasuna erdigunean jarriko dituzten aurrerapen sakonak lortzeko ere. Sánchez jauna, ezkerreko indar subiranistei esker aurreko legegintzaldia, muga eta gabezi guztiekin, aurrerapen sozialen legealdia izan zen. Euskal herritarren eta estatuko langile klaseen bizitzarako garrantzitsuak izan ziren neurriekin. Porque es verdad que gracias a los acuerdos alcanzados fuimos capaces de revalorizar y mejorar las pensiones, aumentar el SMI, regular los alquileres mediante la ley de vivienda, aprobar el ingreso mínimo vital, aprobamos la ley de eutanasia, el escudo social, la del aborto, los impuestos a los ricos, la banca y las eléctricas, o los decretos anticrisis y, bueno, numerosas medidas de protección social. Y todas ellas fueron medidas que mejoraron la vida de la gente, sí, pero hace falta más, avanzar aún más en todo ello y cumplir con las promesas que quedaron pendientes para que esta sea una ambición y profundidad social. 2008az geroztik krisi sozial eta ekonomiko gordina jasotzen ari gara. Pandemiak eta gerrak larriagotu dutena, inflazioaren igoerak, interestasek eta oro har bizitzaren kostuak are ondorio nabarmenagoak eragin ditu jendearengan. Krisi horrek familiak pobretu eta desberdintasun sozialak areagotu ditu. Onartzen dugu horren aurrean neurri egokiak hartu direla, bai. Baina horietako asko aldi baterakoak izan dira eta ez dute beharrezko irismena izan. Eta ez dugu aztu behar, jende asko gaizki pasatzen ari dela eta premiazko erantzunak eskatzen dituela. Herritarren bizi baldintzak okertzen dituen errealitatearekin
amaitzeko erantzunak eskatzen ditu jendeak. Egunero, enpresa eta banko handien irabazi eta emaitza izugarriekin gosaltzen duten bitartean. Bere burua, aurrerakoitza duten gobernu batek ez luke desberdintasun hori onartu behar. Y es que, señor Sánchez, para nosotras no es justo. No es justo que quienes ganan millones cada año puedan decidir si el aumento del SMI para los más precarios debe de ser de 50 o de 300 euros. No es justo que quienes ostentan puestos directivos en grandes empresas con ganancias multimillonarias decidan si se debe indemnizar justamente los despidos o si deben de seguir siendo gratis. No es justo que quienes dirigen bancos con los mejores resultados de su historia decidan si se pueden limitar las hipotecas a las familias o no. No es justo que quienes se enriquecen sin pudor con un bien básico como la electricidad decidan si deben aportar o no a las arcas públicas mediante más impuestos, ni que las grandes distribuidoras de alimentos que especulan con los precios decidan si se les debe poner límite a su aumento o no. Y no es justo, porque son unos pocos, la minoría, quien decide en contra de los muchos, la mayoría. Y le pondré un ejemplo ilustrativo sobre todo esto. En nombre del diálogo social y el consenso, ustedes, señor Sánchez, señora Díaz, incumplieron su promesa de derogar la reforma laboral y perpetuaron la pérdida de derechos de los trabajadores que la derecha impuso. En nombre del diálogo social y el consenso, siguen negándose a adoptar compromisos más sólidos, como la mejora de las condiciones laborales y salariales o mejoras sustanciales en las pensiones. Porque la realidad es que el diálogo social se ha vuelto veto patronal. Y su mejor excusa también para las renuncias políticas que puedan hacer. Un diálogo social que además ni siquiera representa la realidad política, sindical y social de nuestro país y que por tanto ni responde ni satisface las exigencias de los trabajadores y las trabajadoras vascas. Porque respetar la plurinacionalidad es también respetar las mayorías sindicales que, como la vasca, son diferentes de las existentes en el Estado. Un diálogo social al que ustedes parecen conceder mayor capacidad de decisión que al propio poder legislativo de esta Cámara. En esta legislatura se deberán abordar nuevas reformas en el ámbito laboral. Y hoy volveremos a trasladarles, señor Sánchez y señora Díaz, que cualquier avance laboral debe comenzar por recuperar los derechos que la derecha arrebató a la clase trabajadora mediante aquella nefasta reforma laboral, contando para ello con el acuerdo de la patronal o sin él. Todos los avances y nuevos derechos, como la reducción de jornada laboral o la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales, por los que también nosotros tanto hemos trabajado, serán bienvenidos y positivamente valorados por Euskal Herria Bildu. Pero no nos olvidemos de que aún quedan derechos básicos por recuperar, porque de no hacerlo, habremos retrocedido 10 pasos para avanzar 4. Hagan la cuenta. Jakin badakigu, halaber, legegintzaldi honetan indar politiko oso ezberdinen partean hartzea ezinbestekoa izango dela, erabaki sozial sakonak hartu ahal izateko. Badakigu alderdi konservadore eta aurrerakoi ez diren horietako batzuen jarrera, adeitasunez, esatearren, oinarrizko justizia sozial eta ekonomikoko neurriak onartzearen aurkakoa izango dela. Etxe bizitza eskubidea, eskubide laboralak edo ekitate fiskala ziurtatzea. Aurrera pauso sozial horien aurka bozkatuko dute edo horiek geldiarazten saiatuko dira, nola edo ala. Gizartearen beharretatik urrun dauden sektore ekonomikoen interesak babesten eta defendatzen dituztelako. Hori badakigu. Baina gobernu aurrerakoi baten bete beharra horiek, neurri horiek proposatzea da. Aitzakiari gabe, gainera, eta gure ardura, ezkerreko alderdi gisa, horiek bultzatzea da ambizio handiagoa izan dezaten, eta aurrerapen sozial horiek saiestu eta ostopatzen dituztenek azalpenak eman beharko dituzte herritarren aurrean. Ez dugu onartuko aitzakia hori.
Estuvo onartuko, aitzakia hori erabiltzea, aurrerapen sozialik ez onartzeko. Sabemos que algunas formaciones de corte conservador y poco progresista, por decirlo con consideración, serán contrarias a aceptar medidas de justicia social y económica tan básicas como asegurar el derecho a la vivienda, los derechos laborales o la equidad fiscal. Se opondrán e intentarán frenar esos avances porque responden y respaldan intereses de ciertos sectores económicos y empresariales. Lo sabemos. Pero su deber, como gobierno, que se dice progresista, es proponer estas medidas. Y la nuestra, como formaciones de izquierda, es impulsarlas y hacerlas más ambiciosas. Y quienes quieran evitar esos avances sociales deberán venir aquí y retratarse frente a la ciudadanía. No aceptaremos, por tanto, que esta excusa se convierta en freno previo para el avance social de esta legislatura. Para ello, hará falta un tercer ingrediente que representa el tercer gran reto que su gobierno y las fuerzas que lo haremos posible tenemos por delante. La democratización profunda de este Estado. Una democratización que alcance a todo eso que se denomina el Estado profundo, el Deep State. Una democratización que abarque todos los aparatos de este Estado. Todos, señor Sánchez, porque el entramado político, judicial, mediático, policial, empresarial u oligárquico que hoy se revuelve y actúa contra la propia voluntad popular, bendecido todo ello por la propia corona, no va a aceptar ni hoy ni nunca renunciar a los privilegios y poder que el régimen del irmoa hartzen dugu. Horretarako aukera leioa irekita mantentzeko apustua egiten dugu eta agenda horrekin bat egiteko eskatzen diogu gobernuari. Akordio garrantzitsuetako aroa irekiko da gaur. Inoiz ikusi gabeko akordio historikoak arlo sozialean eta plurinazionalean. Orain arte bezala, momentuak exigitzen duen erantzukizunarekin jokatuko dugu eta aukera bakoitza probestuko dugu euskal herritarren bizi baldintzak hobetzeko. Eta gure herriak, Euskal Herriak, aurrera egiteko. Gaur estelako ezer amaitzen. Gaur dena hasi besterik ez da egiten. Nosotras hemos cumplido con nuestra palabra, hemos cumplido con lo que la ciudadanía vasca nos exigió. Ahora es usted el que debe cumplir con la suya, con su palabra, señor Sánchez. Valentía, altura de miras y responsabilidad histórica. Es lo que se espera de usted frente a la oportunidad histórica que hoy se abre. Y confío en que sabrá aprovechar esta ocasión. Mil gracias. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Aizpurua. Quiero, en primer lugar, comenzar por donde usted ha terminado y es agradeciendo el apoyo y el voto favorable de su grupo parlamentario que acaba de reiterar en su intervención, ¿no? Quiero reconocer, además, la contribución de su grupo parlamentario en la pasada legislatura, lo ha dicho usted, y el apoyo de su formación a leyes muy importantes, la ley de eutanasia, la creación del ingreso mínimo vital, la derogación del despido por bajas médicas, la ley Rider, la ley de los trabajadores de plataformas digitales o la ley orgánica de integral de garantía de la libertad sexual, ¿no? Y también quiero agradecer el voto favorable de su formación política a las medidas frente a la crisis provocada por la invasión de Putin a Ucrania, que permitió la adopción de un amplio paquete de medidas para proteger a los sectores sociales, tanto en Euskadi como en el conjunto de España, las rentas, las empresas, las familias, en un contexto tan difícil y marcado por la incertidumbre como lo estamos ahora mismo atravesando. Y creo que ese es el camino en esta legislatura también, seguir avanzando en nuevos derechos y también en libertades, y especialmente en el ámbito de la dignidad laboral. Usted antes ha hecho referencia a ello desde una agenda transformadora con la que consolidar los avances alcanzados durante la pasada legislatura. Por tanto, quiero decirle que valoramos y somos conscientes de la contribución que ustedes han hecho en la pasada legislatura
Y con la misma convicción quiero trasladarle la voluntad de seguir trabajando desde el diálogo para afrontar los retos que tenemos por delante. La señora Espirúa, en su intervención, también me pide una reflexión en torno a la necesidad de abrir un debate sobre el modelo territorial en nuestro país. Y le quiero manifestar, en primer lugar, que para mí, como ustedes seguro pueden entender, está perfectamente ligada una primera referencia a la Constitución española como marco para el desarrollo de cualquier debate democrático. Nuestra Constitución dispone de los resortes necesarios para abordar debates como el que usted plantea, y las normas, en consecuencia, deben interpretarse con arreglo al espíritu del tiempo vigente en cada momento, ¿no? Eso es como lo hemos entendido siempre desde el Partido Socialista. Y una de las grandes virtudes, a mi juicio, de la Constitución del 78 es su capacidad de adaptación a una realidad que el constituyente supo que sería mutable, cambiante con el paso del tiempo. Así, en nuestra propia Constitución, la que recoge, por ejemplo, la existencia de nacionalidades y regiones, nos da el camino para poder profundizar en esas ideas y la que permite también reconocer la singularidad y la identidad del pueblo vasco. Creo firmemente que es ahí, en el marco de la Constitución, donde debemos residenciar el debate, el diálogo en torno al reconocimiento de esa singularidad, y en ese sentido mi compromiso, nuestro compromiso inequívoco, en fin, creo que lo estamos demostrando con el uso de las lenguas cooficiales en esta casa, que creo que es un gran avance también en la calidad de la democracia española y que es un paso de gran trascendencia que efectivamente supera lo que es la carga simbólica que tiene. Probablemente más tarde de lo que debería haberse dado, pero lo importante es que se ha dado ese paso. Y aunque otros se dediquen a ridiculizarlo, o banalizarlo, hablando de karaokes o arrojando los dispositivos sobre sus escaños, como hemos visto durante la pasada o la primera sesión de esta legislatura, creo que al dar este paso estamos solventando una deuda histórica y un reconocimiento también como activo de las lenguas cooficiales reconocidas en nuestra Constitución. Se trata de un paso coherente con la consideración que merece una lengua, como es el euskera, también el catalán y el gallego, signo de la identidad, en su caso, del pueblo vasco, que debe ser no solo respetado, sino protegido, como un patrimonio común de todos los ciudadanos de España. En definitiva, señora Espirúa, el marco fijado por nuestra Constitución creo que es el adecuado para abordar el inicio de un proceso de diálogo con las fuerzas políticas representativas del pueblo vasco sobre las cuestiones que usted me ha planteado. Y la disposición del Gobierno es máxima, la voluntad del Gobierno será también la de alcanzar acuerdos, como creo que hemos acreditado a lo largo de la pasada legislatura. En su intervención también, la señora Izpirúa ha manifestado la preocupación, que creo que compartimos la amplia mayoría de esta Cámara, sobre la situación que está viviendo el pueblo palestino en Gaza. Hice referencia en mi discurso, ayer por la mañana, a la necesidad de impulsar un alto el fuego humanitario de Israel en Gaza y al estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario que hoy claramente nos está respetando por parte del Gobierno de Israel. Y creo, además, que en la noche de ayer hemos dado un paso muy importante en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a propuesta de Malta, donde se exige a Israel las pausas humanitarias lo suficientemente amplias y extensas en el tiempo como para que esa ayuda humanitaria pueda entrar en Palestina, en este caso en Gaza. Por tanto, señoría, nosotros lo hemos hecho y quiero reiterarle que desde la repulsa y la condena más enérgica al atentado terrorista sufrido por Israel y perpetrado por Hamas en octubre, y la necesidad de que los autores rindan cuentas ante la justicia y la inmediata liberación sin ningún tipo de condiciones de los rehenes ahora mismo en poder de Hamas, creo que tenemos que trabajar en esa doble dirección. En primer lugar, en la que la comunidad internacional y singularmente Europa, no solamente España, singularmente Europa, como aquí se acordó en una resolución en la Cámara en el año 2014, vayamos caminando hacia ese reconocimiento del Estado palestino avalado por el conjunto de la comunidad internacional. Y, en segundo lugar, como dije ayer en mi intervención, y además ha sido reconocido en el Consejo Europeo y avalado también por el Consejo Europeo y también
por distintos países árabes en distintas conferencias que han ido celebrándose a lo largo de estas últimas semanas, creo que es imperioso el que abramos las vías diplomáticas, el que se celebre una conferencia internacional de paz lo antes posible para, en fin, garantizar una paz justa y duradera entre dos Estados que deben coexistir en eso, en paz y con seguridad. Yo soy de los que cree que la estrategia del primer ministro Netanyahu no está garantizando la seguridad del pueblo israelí. Al contrario, lo que está haciendo es agravar ese sentimiento de inseguridad con la respuesta tan desproporcionada y tan equivocada que está haciendo o dando al atentado terrorista de Hamas. Y en ese sentido, lo que le puedo garantizar es que el Gobierno de España va a seguir comprometido con esas vías diplomáticas, porque son las únicas para garantizar una paz justa y duradera en la región. Y finalmente, respecto al compromiso del Gobierno con Euskadi, me basta con aludir a los datos de la pasada legislatura. Usted no ha hecho referencia a ello, pero me parece relevante también hacerlo por mi parte, ¿no? Hemos incrementado la ejecución presupuestaria en más de un 46% anual de media en estos últimos 4 años. Hemos aumentado la inversión comprometida en los presupuestos generales del Estado con un crecimiento de casi un 19% en el vigente presupuesto, en el presupuesto del año 2023. Y gracias, entre otras cuestiones, al apoyo de su grupo parlamentario, pues se hicieron aportaciones especialmente significativas, ¿no?, en un ámbito crucial también para el grupo parlamentario que yo represento y que lo va a ser también en esta nueva etapa, como es la dignidad de las pensiones y la protección social. En definitiva, señora Aizpirúa, creo que coincidimos en la necesidad de continuar impulsando la agenda social, que va a marcar de forma clara el camino a seguir por parte del Ejecutivo, para el que pido además la confianza mayoritaria de esta Cámara, y le invito a usted y a su grupo parlamentario a avanzar en esa agenda transformadora, con la misma determinación con la que lo hicimos en la anterior legislatura y además también con la misma ambición que requieren los retos que tenemos por delante. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señor Sánchez, celebro y reitero la importancia de la legislatura, de este momento, de esta legislatura que se abre, y celebro también que de alguna forma la mayoría parlamentaria de este Congreso sea consciente de ello y de su importancia. Lurralde arazoaz hitz egin duzu. Ha hablado sobre la cuestión territorial. Lurralde arazoaz, denbora eta denboren espirituari egokituta hartu behar direla erabakiak, esan duzu. Eta ados nago, 21. mendean gauden honetan eta 2023. urtean gaudela kontutan hartuta. Har ditzagun hortaz, orainari eta errealitateari, dagoen errealitateari, egokitzen zaizkion neurriak, hori da eskatzen ari garena eta. Eta nazioak eta erregioak aipatu dituzu, konstituzioak horrela izendatzen dituelako, horren arabera egin duzu sailkapena. Galdera huxe da, zein dira batzuk eta zein dira besteak? Agian hortik abiatu daiteke bide hau. Agian hortik hasi dezakegu horretaz hitz egiten. Beraz, posten naiz eta postu behar gara guztiok legegintzaldi berri bat hasteaz. Porque hoy empieza una nueva legislatura y creo que con ello empieza también una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para que podamos construir un nuevo tiempo que cambie todo aquello que sea necesario cambiar y que ese cambio, que sin duda se debe encaminar hacia un futuro de convivencia mejor, que ese cambio tenga bases sólidas. Ante una nueva legislatura, para poner también en vías de solución ese reconocimiento de las naciones sin Estado como Cataluña, Euskal Herria o Galicia y que demandan en función realmente de lo que usted ha hablado del espíritu de los tiempos, de aquello que se deba acoplar al espíritu de los tiempos. Y sí, somos conscientes de que la articulación de una mayoría parlamentaria como esta, que es enormemente compleja porque incorpora a las distintas sensibilidades de la izquierda, a fuerzas nacionalistas, a fuerzas independentistas,
y soy consciente de que va a ser sumamente complejo y que además va a requerir, ahora sí, de mucha, mucha política. Va a requerir alta política. Esa política que lamentablemente no ha intervenido demasiado en los usos y costumbres del escenario del Estado español en las últimas décadas. Y este debate de investidura ha venido marcado por la amnistía, con esas posiciones anquilosadas y fosilizadas en el pasado que no hacen más que mantener los problemas, un problema real que subyace detrás de la cuestión de la amnistía y que, aunque a veces se manifieste a lo largo del tiempo con mayor o menor intensidad, depende del momento, siempre ha permanecido latente. Y solo hace falta echar la vista hacia atrás para recorrer a través de la historia ese largo fotograma en el que la cuestión territorial a la que tanto me he referido permanece irresuelta y latente. Se ha hablado de amnistía y oponerse a la amnistía no es ni político ni es sensato. En política y en estos tiempos quizá todavía más no haya muchas certezas, pero hay una que queda fuera de toda duda. Lo que es seguro es que ningún juez, ni ningún tribunal, ninguna instancia judicial resolverá un tema que en esencia es político. Judicializar la política erosiona la justicia y además daña la política, así que persistir en el error no conduce a ningún sitio. Y sí, la amnistía ha planeado continuamente en este debate, pero detrás, en su origen, está esta cuestión territorial, está el reconocimiento, el necesario reconocimiento plurinacional del Estado y los mismos argumentos que para la amnistía valen para esta cuestión también. Celebro que usted también, señor Sánchez, haya dicho que está dispuesto a abordarlo en esta nueva legislatura, que será, no tenemos ninguna duda, complicada, compleja, llena de obstáculos, seguro, pero con una mayoría plurinacional de la que debe ser reflejo la política con mayúsculas y la política con concreción. Así que solo me queda expresarle mis deseos, mis buenos deseos para la legislatura que hoy se inicia, deseos que no son solamente míos, sino que son los deseos de la mayoría social de mi país. Euskal Herria, que aspira a decidir lo que quiere ser, ni más ni menos. Y le pido que abra, que abramos entre todos ese camino que será beneficioso para todos y todas, porque cuando se trata de libertades, de derechos y de consensos y de acuerdos, aquí nadie pierde, todos ganan. Hasta quienes hoy se oponen a ello con ferocidad. Será un camino lleno de complejidad, lleno de dificultad y lleno de obstáculos, seguro. Pero bueno, yo también voy a aportar una cita a este debate de investidura. Una cita de Maquiavelo en la que dice que no hay mucha diferencia entre obstáculo y oportunidad y que las personas sabias son capaces de aprovechar ambas. Y yo añado que también quienes asumen y hacen gala de responsabilidad con esta altura de miras que precisan los momentos históricos como este que se debe abrir a partir de hoy también. Mila esker, eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias, señora Aizpurua, para concluir este... Muchas gracias, señora Aizpurua. Antes, en su primera intervención, ha hecho referencia a la calidad del sistema democrático en España, ¿no? Y querría decirle que efectivamente, como todo sistema democrático, el nuestro es un sistema imperfecto. Y, desde luego, tenemos que continuar construyendo el mejor de los edificios de nuestro sistema democrático, ¿no? Pero también, por otra parte, hay que reconocer que durante estos últimos 4 años, si uno analiza cuáles son realmente los rankings internacionales de calidad democrática, España ha ido avanzando. Ha ido avanzando y mejorando esa calidad democrática. Y si hoy, por cierto, no somos una democracia aún más plena de lo que ya es España, con todas las imperfecciones que pueda tener, es precisamente por el bloqueo que la oposición lleva perpetrando en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el cumplimiento en consecuencia de la Constitución. Y, por tanto, bueno, pues el tener y el sufrir un órgano de gobierno del Poder Judicial en funciones desde hace 5 años, ¿no?
Querría decirle también, señoría, que venía comentando precisamente con la vicepresidenta Calviño que efectivamente hay que leer algo más a Maquiavelo de lo que generalmente se suele hacer, y usted ha hecho referencia a la necesidad de la reivindicación de la audacia, de la valentía y del coraje para poder afrontar muchos de esos obstáculos y convertirlos en oportunidades. Y yo coincido completamente con ello, ¿no? También me ha dicho que tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Yo creo honestamente que este Gobierno, en momentos extraordinariamente difíciles, pues hemos pasado de las palabras a los hechos, hemos dado respuestas distintas a crisis de una extraordinaria envergadura, incluso superiores a la gran crisis financiera del año 2008, y ahí está la pandemia. Y efectivamente, usted ha hecho referencia, bueno, pues a una fiscalidad que tiene que ser más justa, al gravamen extraordinario para los beneficios de las eléctricas o de la banca, producto, por ejemplo, de un contexto marcado por la guerra de Ucrania y la subida de los tipos. En definitiva, bueno, pues de una política fiscal que efectivamente garantice la justicia social. En cualquier caso, tenemos que ser conscientes de que tenemos diferencias que también nos separan. En cuanto al proyecto político, es más que evidente. Y el que representa, bueno, pues su partido y el mío, pues existen diferencias notables. Pero, evidentemente, como usted bien ha dicho, tenemos que construir acuerdos, alcanzar consensos, porque eso hace que la mayoría social gane. Los acuerdos se forjan así, ¿no?, entre distintas sensibilidades y formas de entender y abordar los problemas. Si tuviéramos una misma visión, pues evidentemente ya estaríamos de base de acuerdo. Pero para eso sirve la democracia, para tejer acuerdos entre diferentes, para construir puntos en común y superar las diferencias. Y yo no puedo prometer que voy a satisfacer todas las demandas que su grupo considera prioritarias, pero sí tengo la máxima disposición para dialogar sobre todas ellas, para escuchar, para atenderlas en la medida de nuestras posibilidades y pensando siempre en el interés general del conjunto del Estado. En fin, el diálogo con su grupo parlamentario, señoría, ha sido fructífero, y yo quiero reconocerlo una vez más en mis últimas palabras en esta intervención. Y tengo la convicción de que también lo será en esta legislatura que echa a andar, especialmente para seguir avanzando en las políticas sociales, efectivamente para abrir un debate sobre el modelo territorial, en el reconocimiento de derechos y en la dignificación de las relaciones laborales. A ello les convoco desde este mismo momento. Sé que van a estar efectivamente en una actitud constructiva y de nuevo agradezco el voto afirmativo de su grupo parlamentario a esta investidura. Nada más y muchas gracias, señora presidenta.